Capítulo 15. De otras festividades que celebraba María Santísima, de la circuncisión, adoración de los reyes, su purificación, el bautismo, el ayuno, la institución del Santísimo Sacramento, pasión y resurrección. 662. En renovar la memoria de los misterios, vida y muerte de Cristo nuestro Salvador, no sólo pretendía nuestra gran reina darle el debido agradecimiento por sí misma y por todo el linaje humano, y enseñar a la Iglesia esta ciencia divina como maestra de toda santidad y sabiduría, pero sobre cumplir esta deuda pretendía obligar al Señor, inclinando su bondad infinita a la misericordia y clemencia de que conocía necesitaba la fragilidad y miseria humana de los hombres. Conocía la prudentísima madre que a su Hijo Santísimo y al Eterno Padre desobligaba mucho los pecados de los mortales, y que en el tribunal de su misericordia no tenían que alegar en su favor más que la caridad infinita con que los ama y reconcilió consigo cuando eran pecadores y enemigos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y como esta reconciliación la hizo Cristo nuestro reparador con sus obras, vida, muerte y misterios, por esta razón, los días que sucedieron todos estos beneficios, juzgaba la Divina Señora convenientes para multiplicar sus ruegos y para inclinar al Omnipotente, pidiéndole que amase a los hombres por haberlos amado, que los llamase a su fe y amistad por habérsela merecido, y que con efecto los justificase por haberles granjeado la justificación y vida eterna. 663. Nunca llegarán los hombres ni los ángeles a ponderar dignamente la deuda que tiene el mundo a la maternal piedad de esta señora y gran reina, y los muchos favores que recibió de la diestra del Omnipotente. Con tantas veces como se le manifestó la visión beatífica en carne mortal, no fueron beneficios para sola ella, sino también para nosotros, porque en estas ocasiones llegaron su divina ciencia y caridad a lo sumo que pudo caber en pura criatura, y a este paso deseaba la gloria del Altísimo en la salvación de las criaturas racionales. Y como juntamente quedaba en estado de viadora, para merecer y granjearla, excede a toda capacidad el incendio de amor que en su purísimo corazón ardía, para que ninguno se condenase de los que podían llegar a gozar de Dios. De aquí le resultó un prolongado martirio que padeció en su vida, y la consumiera cada hora y cada instante, si el poder de Dios no la guardara o la detuviera. Esto fue el pensar que se condenarían tantas almas y quedarían privadas eternamente de ver a Dios y gozarle, y, a más de esto, padecerían los tormentos eternos del infierno, sin esperanza de remedio que despreciaron. 664. Esta infelicidad tan lamentable sentía la dulcísima madre con dolor inmenso, porque la conocía, pesaba y ponderaba con igual sabiduría. Y como a esta correspondía su ardentísima caridad, no tuviera consuelo en estas penas, si se dejaran a la fuerza de su amor y a la consideración de lo que hizo nuestro Salvador y lo que padeció para rescatar a los hombres de la perdición eterna. Pero el Señor prevenía en su felicísima madre los efectos de este mortal dolor, y algunas veces la conservaba la vida milagrosamente, otras la divertía de él con diferentes inteligencias, y otras veces se las daba de los secretos ocultos de la predestinación eterna, para que conociendo las razones y equidad de la justicia divina, sosegase su corazón,
todos estos arbitrios y otros diferentes tomaba a Cristo nuestro Salvador, para que su Madre Santísima no muriese a vista de los pecados y condenación eterna de los reprobos. Y si esta infeliz y desdichada suerte, prevenida por la Divina Señora, pudo afligir tanto su candidísimo corazón, y en su Hijo y Dios verdadero hizo tales efectos, que para remediar la perdición de los hombres se ofreció a la pasión y muerte de cruz, ¿con qué palabras se puede ponderar la ciega estulticia de los mismos hombres, que con tal ímpetu y tan sensibles corazones se entregan a tan irreparable y nunca bien encarecida ruina de sí mismos? 655. Pero con lo que nuestro Salvador y Maestro Jesús aliviaba mucho este dolor de su amantísima madre, era con oír sus ruegos y peticiones por los mortales, con darse por obligado de su amor, con ofrecerle sus tesoros y merecimientos infinitos, y con hacerla su limosnera mayor, y dejar en su piadosa voluntad la distribución de las riquezas de su misericordia y gracias, para que las aplicase a las almas que con su ciencia conocía ser más conveniente. Estas promesas del Señor con su Beatísima Madre eran tan ordinarias como también eran los cuidados y oraciones que de parte de la piadosa reina las solicitaba. Y todo crecía más en las festividades que celebraba de los misterios de su Hijo Santísimo, en el de la circuncisión, cuando llegaba el día en que sucedió. Comenzaba los ejercicios acostumbrados a la hora que en las otras fiestas, y en esta descendía también el Verbo manado a su oratorio con la majestad y acompañamiento que otras veces, de ángeles y santos. Y como este misterio fue en el que nuestro Redentor comenzó a derramar sangre por los hombres y se humilló a la ley de los pecadores, como si fuera uno de ellos, eran inefables los actos que su purísima madre hacía en la conmemoración de tal dignación y clemencia de su Hijo Santísimo. 666. Humillábase la gran madre hasta el profundo de esta virtud. Dolíase tiernamente de lo que padeció el niño Dios en aquella tierna edad. Agradecíale este beneficio por todos los hijos de Adán. Lloraba el común olvido y la ingratitud en no estimar aquella sangre derramada tan temprano para rescate de todos. Y como si de no pagar este beneficio se hallara corrida en presencia de su mismo hijo, se ofrecía a morir y derramar ella su misma sangre y vida en retorno de esta deuda, y a imitación de su ejemplar maestro. Y sobre estos deseos y peticiones, tenía dulcísimos coloquios con el mismo Señor en todo aquel día. Pero aunque su majestad aceptaba este sacrificio, como no era conveniente reducir a ejecución los inflamados deseos de la amantísima madre, añadía otras nuevas invenciones de caridad con los mortales. Pidió a su Hijo Santísimo que de los regalos, caricias y favores que recibía de su poderosa diestra, repartiese con todos sus hijos, los hombres, y que en el padecer por su amor y con este instrumento fuese ella singular, pero en el recibir el retorno entrasen todos a la parte y todos gustaran de la suavidad y dulzura de su divino espíritu, para que obligados y atraídos con ella vinieran todos al camino de la vida eterna y ninguno se perdiera con la muerte, después que el mismo Señor se hizo hombre y padeció para traer todas las cosas a sí mismo. Juan capítulo 12, versículo 32.
Ofrecía luego al Eterno Padre la sangre que su Hijo Jesús derramó en la circuncisión, y la humildad de haberse circuncidado, siendo impecable, adorábale como a Dios y hombre verdadero. Y con estas y otras obras de incomparable perfección, la bendecía a su Hijo Santísimo y se volvía a los cielos, a la diestra de su Eterno Padre. 667. Para la adoración de los reyes se prevenía algunos días antes que llegase la fiesta, como juntando algunos dones que ofrecerle al Verbo Humanado. La principal ofrenda que la prudentísima señora llamaba oro eran las almas que reducía al estado de la gracia, y para esto se valía mucho antes del ministerio de los ángeles y les daba orden que la ayudasen a prevenir este don, solicitándole muchas almas con inspiraciones grandes y más particulares para que se convirtiesen al verdadero Dios y le conociese. Y todo se ejecutaba por ministerio de los ángeles y mucho más por las oraciones y peticiones que ella hacía, con que sacaba muchas del pecado. Otras reducía a la fe y bautismo, y otras a la hora de la muerte sacaba de las uñas del dragón infernal. A este don añadía el de la mirra, que eran las postraciones de cruz, humillaciones y otros ejercicios penales que hacía para prevenirse y llevar que ofrecer a su mismo hijo. La tercera ofrenda, que llamaba incienso, eran los incendios y vuelos del amor, las palabras y oraciones jaculatorias y otros afectos dulcísimos y llenos de sabiduría. 668. Para recibir esta ofrenda, llegado el día y la hora de la fiesta, descendía del cielo su Hijo Santísimo con innumerables ángeles y santos, y en presencia de todos, y convidando a los cortesanos del cielo a que la ayudasen, la ofrecía con admirable culto, adoración y amor, y por todos los mortales hacía con este ofrecimiento una ferviente oración. Luego era levantada al trono de su Hijo y Dios verdadero, y participaba la gloria de su humanidad santísima por un modo inefable, quedando divinamente unida con ella y como transfigurada con sus resplandores y claridad. Y algunas veces, para que descansara de sus ardentísimos afectos, la reclinaba el mismo Señor en sus brazos. Y estos favores eran de condición que no hay términos para explicarlos, porque el Omnipotente sacaba cada día de sus tesoros beneficios antiguos y nuevos. Mateo capítulo 13, versículo 52. 669. Después de haber recibido estos beneficios y favores, descendía del trono y pedía misericordia para los hombres. Y concluía estas peticiones con un cántico de alabanza para todos, y pedía a los santos la acompañasen en todo esto. Y sucedía este día una cosa maravillosa, que para dar fin a esta solemnidad, pedía a todos los patriarcas y santos que en ella asistían, rogasen al Todopoderoso la asistiese y gobernase en todas sus obras. Y para esto iba de uno en uno, continuando esta petición y humillándose ante ellos como quien llegara a besarles la mano. Y para que la maestra de la humildad ejercitara esta virtud con sus progenitores, patriarcas y profetas, que eran de su misma naturaleza, daba lugar su Hijo Santísimo con incomparable agrado. Pero no hacía esta humillación con los ángeles, porque estos eran sus ministros
y no tenían con la gran señora el parentesco de la naturaleza que tenían los santos padres. Y así la asistían y acompañaban los espíritus divinos por otro modo de obsequio que con ella mostraban en aquel ejercicio. 670. Luego celebraba el bautismo de Cristo nuestro Salvador con grandioso agradecimiento de este sacramento, y que el mismo Señor le hubiese recibido para darle principio en la ley de gracia. Y después de las peticiones que hacía por la iglesia, se recogía por los 40 días continuos para celebrar el ayuno de nuestro Salvador, repitiéndole como su majestad y ella a su imitación lo hicieron, de que hablé en la segunda parte en su lugar. En estos 40 días no dormía, ni comía, ni salía de su retiro, si no ocurría alguna grande necesidad que pidiese su presencia, y sólo comunicaba con el evangelista San Juan para recibir de su mano la Sagrada Comunión y despachar los negocios en que era fuerza darle parte para el gobierno. Inicia la nota. Como medianera de todas las gracias divinas y con consejos. Fin de la nota de la Iglesia. En aquellos días asistía más el amado discípulo, ausentándose pocas veces de la casa del cenáculo. Y aunque venían muchos necesitados y enfermos, los remediaba y curaba, aplicándoles alguna prenda de la poderosa reina. Venían muchos endemoniados y algunos, antes de llegar, quedaban libres, porque no se atrevían los demonios a esperar. Acercándose a donde estaba María Santísima. Otros, en tocando al enfermo con el manto o velo, o con otra cosa de la reina, se arrojaban al profundo. Y si algunos estaban rebeldes, la llamaba al evangelista, y al punto que llegaba a la presencia de los pacientes, salían los demonios sin otro imperio. 671. De las obras y maravillas que le sucedían en aquellos 40 días, era necesario escribir muchos libros, si todas se hubieran de referir, porque si no dormía, ni comía, ni descansaba, ¿quién podrá contar lo que su actividad y solicitud tan oficiosa obraba en tanto tiempo? Basta saber que todo lo aplicaba y ofrecía por los aumentos de la iglesia, justificación de las almas y conversión del mundo, y en socorrer a los apóstoles y discípulos que por todo él andaban predicando. Pero cumplida esta cuaresma, la regalaba a su Hijo Santísimo con un convite semejante al que los ángeles hicieron al mismo Señor cuando cumplió la de su ayuno, como queda dicho en su lugar. Solo tenía este de mayor regalo, que se hallaba presente el mismo Dios glorioso y lleno de majestad con muchos millares de ángeles, unos que administraban, otros que cantaban con celestial y divina armonía, pero el mismo Señor la daba de su mano lo que comía la amantísima madre. Era este día muy dulce para ella, más por la presencia de su hijo y por sus caricias que por la suavidad de aquellos manjares y néctares soberanos. Y en nacimiento de gracias por todo, se postraba en tierra y pedía la bendición, adorando al Señor, y su majestad se la daba y volvía a los cielos. Pero en todos estos aparecimientos de Cristo nuestro Señor, hacía la religiosa madre grandes y heroicos actos de humildad, sumisión y veneración, besando los pies de su Hijo, reconociéndose por no digna de aquellos favores, y pidiendo nueva gracia para servirle mejor con su protección desde entonces. 672. ¿Sería posible que alguno con humana prudencia
juzgase que son muchos los aparecimientos del Señor que aquí escribo, en tan frecuentes y repetidas ocasiones como he dicho que los hacía. Pero quien esto pensare está obligado a medir la santidad de la Señora de las Virtudes y de la Gracia, y el amor recíproco de tal madre y de tal hijo, y decirnos cuánto sobran estos favores de la regla con que mide esta causa, que la fe y la razón tienen por inmensurable con el humano juicio. A mí bástame, para no hallar duda en lo que digo, la luz con que lo conozco y saber que cada día, cada hora y cada instante baja del cielo Cristo nuestro Salvador, consagrado a las manos del sacerdote, que válidamente le consagra en cualquiera parte del mundo. Y digo que baja, no con movimiento corporal, sino por la conversión del pan y del vino en su sagrado cuerpo y sangre. Y aunque esto sea por diferente modo, que yo no declaro ni disputo ahora, pero la verdad católica me enseña que el mismo Cristo, por inefable modo, se hace presente y está en la hostia consagrada. Esta maravilla obra del Señor tan repetidas veces por los hombres y para su remedio, aunque son tantos los indignos y también lo son algunos de los que le consagran. Y si alguno le puede obligar para continuar este beneficio, sola fue María Santísima por quien lo hiciera y principalmente lo ordenó, como en otra parte he declarado. Pues no parezca mucho que a ella sola visitase tantas veces, si ella sola pudo y supo merecerlo para sí y para nosotros. 673. Después del ayuno, celebraba la Gran Señora la fiesta de su purificación y presentación del Niño Dios en el templo. Y para ofrecer esta hostia y aceptarla el mismo Señor, se le aparecía en su oratorio la Beatísima Trinidad con los cortesanos de su gloria. Y en ofreciendo al Verbo humanado, la vestían y adornaban los ángeles con las mismas galas y joyas ricas que dije en la fiesta de la Encarnación. Y luego hacía una larga oración, en que pedía por todo el linaje humano, y en especial por la Iglesia. El premio de esta oración y de la humildad con que se sujetó a la ley de la purificación y de los ejercicios que hacía, eran para ella nuevos aumentos de gracias y nuevos dones y favores, y para los demás alcanzaba grandes auxilios y beneficios. 674. La memoria de la pasión de su Hijo Santísimo, la institución del Santísimo Sacramento y Resurrección, no sólo la celebraba cada semana, como arriba dejo escrito, sino cuando llegaba el día en que sucedió cada año, hacía otra particular memoria, como ahora la hace la Iglesia en la Semana Santa. Y sobre los ejercicios ordinarios de cada semana, añadía otros muchos, y a la hora que Cristo Jesús fue crucificado, se ponía en la cruz, y en ella estaba 3 horas. Renovaba todas las peticiones que hizo el mismo Señor, como todos los dolores y misterios que en aquel día sucedieron. Pero el domingo siguiente, que correspondía a la resurrección, para celebrar esta solemnidad, era levantada por los ángeles al cielo en Pirio, donde aquel día gozaba de la visión beatífica que en los otros domingos de entreaño era abstractiva. Doctrina que me dio la Reina de los Ángeles y nuestra. 675. Hija mía, el Espíritu Divino, cuya sabiduría y prudencia gobiernan a la Santa Iglesia, ha ordenado por mi intercesión que en ella se celebrasen tantos días de fiestas diferentes, no sólo para que se renovase la memoria de los misterios divinos
y en las horas de la redención humana, de mi vida santísima y de los otros santos. Si los hombres fuesen agradecidos a su Creador el Redentor y no olvidasen los beneficios que jamás podrán dignamente agradecer, sino que también se ordenaron estas solemnidades para que en aquellos días vacasen a los ejercicios santos y se recogiesen interiormente de lo que los otros días se derraman en la solicitud de las cosas temporales. Y con el ejercicio de las virtudes y buen uso de los sacramentos, recompensasen lo que divertidos han perdido, imitasen las virtudes y vidas de los santos, solicitasen mi intercesión y mereciesen la remisión de sus pecados y la gracia y beneficios que por estos medios les tiene prevenidos la divina misericordia. 676. Este es el espíritu de la Iglesia, con que desea gobernar y alimentar a sus hijos como piadosa madre. Y yo, que lo soy de todos, pretendí obligarlos y atraerlos por este camino, a la seguridad de su salvación. Pero el consejo de la serpiente infernal ha procurado siempre, y más en los infelices siglos que vives, impedir estos santos fines del Señor y míos. Y cuando no puede pervertir el orden de la Iglesia, hace que por lo menos no se logre en la mayor parte de los fieles, y que para muchos se convierta este beneficio en mayor cargo para su condenación. Y el mismo demonio se les opondrá en el tribunal de la divina justicia, porque no sólo en los días más santos y festivos no siguieron el espíritu de la Santa Iglesia, empleándolos en horas de virtud y culto del Señor, sino que en tales días cometieron más graves culpas, como de ordinario sucede a los hombres carnales y mundanos. Grande es, por cierto, y muy reprensible el olvido y desprecio que comúnmente hacen de esta verdad los hijos de la Iglesia, profanando los días santos y sagrados, en que ordinariamente se ocupan en juegos, deleites, excesos, en comer y beber con mayor desorden. Y cuando debían aplacar al Omnipotente, entonces irritan más su justicia, y en lugar de vencer a sus enemigos invisibles, quedan vencidos por ellos, dándoles este triunfo a su altiva soberbia y malicia. 677. Llora tu hija mía este daño, pues yo no puedo hacerlo ahora, como lo hice y lo hiciera en la vida mortal. Procura recompensarle cuanto por la divina gracia te fuere concedido y trabaja en ayudar a tus hermanos en este descuido tan general. Y aunque la vida de los eclesiásticos se debía diferenciar de la de los seculares en no hacer distinción de los días para ocuparse todos en el culto divino y en oración y santos ejercicios, y así quiero que lo enseñes a tus súbditas, pero singularmente quiero que tú, con ellas, te señales en celebrar las fiestas y malas del Señor y mías con mayor preparación y pureza de la conciencia. Todos los días y las noches quiero que las llenes de horas santas y agradables a tu Señor, pero en los días festivos añadirás nuevos ejercicios interiores y exteriores. Fervoriza tu corazón, recógete todo al interior y si te pareciere que haces mucho, trabaja más para hacer cierta tu vocación y ejecución. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y jamás dejes de ejercicio alguno por negligencia. Considera que los días son malos y la vida desaparece como la sombra. Y vive muy solicita para no hallarte vacía de merecimientos y horas santas y perfectas. Dale a cada hora su legítima ocupación, como entiendes que yo lo hacía, y como muchas veces te lo he amonestado y enseñado. 678. Para todo esto te advierto que vivas muy atenta a las inspiraciones santas del Señor,
y sobre los demás beneficios no desprecies el que en esto recibes. Y sea de manera este cuidado, que ninguna obra de virtud o mayor perfección que llegare a tu pensamiento, dejes de ejecutarla en el modo que te fuere posible. Y te aseguro, carísimo, que por este desprecio y olvido, pierden los mortales inmensos tesoros de la gracia y de la gloria. Todo cuanto yo conocí y vi que mi Hijo Santísimo hacía cuando vivía con él, lo imitaba, y todo lo más santo que me inspiraba el Espíritu Divino lo ejecutaba, como tú lo has entendido. Y en esta codiciosa solicitud vivía como con la natural respiración y con estos afectos obligaba a mi Hijo Santísimo a los favores y visitas que tantas veces me hizo en la vida mortal. 679. Quiero también que, para imitarme tú y tus religiosas en los retiros y soledad que yo tenía, asientes en tu convento el modo con que se han de guardar los ejercicios que acostumbráis, estando retiradas las que los hacen por los días que la obediencia les concediere. Experiencia tienes del fruto que se coge en esta soledad, pues en ella has escrito casi toda mi vida, y el Señor te ha visitado con mayores beneficios y favores, para mejorar la tuya y vencer a tus enemigos. Y para que en estos ejercicios entiendan tus monjas cómo se han de gobernar con mayor fruto y aprovechamiento, quiero que les escribas un tratado particular, señalándolas todas las ocupaciones y las horas y tiempos en que las han de repartir. Inicio de la nota. Se refiere la autora al ejercicio cotidiano en que el alma ocupa las horas del día variamente según la voluntad y agrado del muy alto. Puede verse, entre otras, la edición del padre Ramón Buldú, Tipografía Católica, Barcelona, 1879, y la traducción al italiano publicada en la Tipografía Degli Acantonelli, Nápoles, 1882. Fin de la nota. Y estas sean de manera que no falte a las comunidades la que estuviera en ejercicios, porque esta obediencia de obligación se debe anteponer a todas las particulares. En lo demás, guardarán inviolable silencio y andarán cubiertas con velo aquellos días para que sean conocidas y ninguna les hable palabra. Las que tuvieren oficios no por eso han de ser privadas de este bien, y así los encargará la obediencia a otras que los hagan en aquel tiempo. Pide al Señor luz para escribir esto, y yo te asistiré para que entonces entiendas más en particular lo que yo hacía y lo pongas por doctrina.